Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Sobre vosotros un agua pura, por recoger entre las naciones, por reunir de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Sobre las sombras de tu
sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y tornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cuando aparezca el Supremo Pastor, bendito sea el Señor, Dios de Israel, resucitado y redimido. Salvación y reunión y aleluya.
Oremos a Cristo que nos ha manifestado la vida eterna y digámosle confiados. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en tu gracia. Pastor eterno, contempla con amor a tu pueblo que se levanta a hora del descanso y aliméntalo durante este día con tu palabra y tu Eucaristía. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. No permitas que seamos arrebatados por el lobo que devora o entregados por el mercenario que huye, sino que escuchemos siempre tu voz de buen pastor. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Tú que actúas siempre juntamente con los ministros de tu evangelio y confirmas su palabra con tu gracia, haz que durante este día proclamemos tu resurrección con nuestras palabras y nuestra vida. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Sé, Señor, tú mismo nuestro gozo, el gozo que nadie puede arrebatarnos, y haz que, alejados de toda tristeza, fruto del pecado, tengamos hambre de poseer tu vida eterna. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, asístenos con tu gracia, para que llevemos a su más plena realidad en nosotros mismos el misterio pascual que estamos celebrando, y para que así los que hemos renacido en el bautismo demos frutos abundantes de vida cristiana y alcancemos finalmente los goces de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en su seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos. Unámonos en la oración, unámonos con alegría en esta acción de gracias de Jesucristo. Jesucristo resucitado, que nos invita también a una nueva vida. Nos invita a dejar la muerte para vestirnos de vida, el pecado para vestirnos de voluntad de Dios, que nos invita a dejar al hombre antiguo para vestirnos del hombre nuevo, el hombre resucitado, el hombre de Dios. En esta Santa Misa oramos por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Oramos por nuestros hermanos que se encomiendan a nuestra oración, especialmente a los que sufren a causa de la pandemia, por los doctores, enfermeras, por todos los que los atienden. Pedimos al Señor también por Alfonso Rubio Solar, difunto, por todas nuestras oraciones que traemos en lo profundo de nuestro corazón. Los invito a pedir perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por esta solemnidad de la Pascua proporcionas al mundo el remedio que necesita, prolonga tu misericordia en favor de tu Iglesia, para que el culto que te rinde en el tiempo le aproveche para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando
por toda la región. Pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, expulsarlos del territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí.
Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en un pasaje de la Escritura, Jesús insiste: si un hijo te pide un pan, le darás una serpiente. No, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre Celestial? No se le dará una serpiente al hijo, pero si te pide la serpiente, ¿se la vas a dar? No, tampoco. Hay que tener en cuenta, pues, qué estamos pidiendo. Hoy el Evangelio nos dice: cualquier cosa que le pidan a mi Padre en mi nombre, se las va a conceder. Pero si yo pido la perdición de mi alma, no me va a dar esos medios. La circunstancia es qué estoy pidiendo y si lo estoy pidiendo en nombre de Jesús. Felipe se acerca y le dice: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Felipe, yo soy la misericordia del Padre, yo soy el amor del Padre, yo soy el perdón del Padre. Y se los he mostrado, ¿no has visto al Padre entonces? Si nosotros pedimos, es porque tenemos, pedimos en nombre de Jesús, es porque entonces tenemos el compromiso de mostrar a Jesús, mostrar su misericordia, mostrar su perdón, mostrar su amor y transmitirlo. El problema es que no pedimos en nombre de Jesús, sino en nombre de mis caprichos, como quiero, cuando quiero y en donde quiero. Quiero utilizar a Dios. Hazme esto, hazme aquello, hazme el otro. Mi petición es más bien ordenarle: hazme esto. Y si no, dejo de creer. O sea, le queremos ser manita de puerco. Queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Dios vivo. El Dios que nos ha amado tanto, que nos dio a su Hijo para que el mundo tenga. Yo he rechazado la vida. ¿Qué le pediríamos hoy al Señor? Quita la pandemia. Muy bien. Pedimos para hacer mi voluntad, para presumir. Volteemos hacia las calles, están llenas. No hacemos caso a las disposiciones. Quédate en casa. Alguno lo hace, pero volteamos a la calle y vemos mucha gente. No, a mí no me va a pasar. No, es pura mentira. Es una invención. Pero no quiero comprometerme. Vamos. No quiero hacer lo que se me está pidiendo, sino hacer lo que se me viene en gana. Y así es, pues, como estamos pidiendo. Quiero hacer mi gana y no lo que me piden. No hay compromiso de vida, no hay compromiso de amor, de perdón, de misericordia. Vuelvo a estar en el hombre viejo, en el hombre del pecado, en el Adán y Eva que rechazaron la voluntad de Dios y no optaron por la obediencia. Hermanos, ante esta pandemia no es nada más pedir quita la pandemia, sino es responsabilizarme ante esta circunstancia. Es pedir que el Señor me dé la sabiduría para enfrentar con amor, valentía. No nada más jalando agua para mi molino, que yo me libre de esto y los demás a ver qué. Es pedir por nuestros doctores, por nuestras enfermeras, por todos aquellos que los atienden.
Es pedir que el Señor los proteja, les dé la ciencia para que puedan enfrentar esta realidad. Pedir por la humanidad entera que está enferma de una pandemia que se llama pecado desde hace mucho tiempo y que no hemos podido superar y que nos lleva también a la muerte y a la muerte eterna. Hoy el Señor nos diría, como le dijo a Felipe: ¿no has visto a mi Padre? Y no lo hemos querido ver por la ceguez de la dureza de nuestro corazón, de nuestro odio, la dureza de nuestra hipocresía, nuestra maldad, nuestra falta de obediencia. Quitemos esos reflejos y entonces podremos contemplar al Dios de misericordia, al Dios que se refleja en Cristo, y entonces sí, en nombre de Cristo, orar por la humanidad entera para que conozca el amor de Dios y su misericordia. Ese amor, esa misericordia que Dios quiso manifestar de una manera especial aquí en el Tepeyac, aquí con nuestra madre, que nos protege y nos bendice, que vino a construir nuestra ciudad, nuestra nación, nuestro continente, nuestro mundo. Pidámosle a ella que nos acoja, nos dé también decirle al Señor sí con alegría y cumplir valientemente su voluntad para que se plasme, así como lo hizo en el Ayate, que se plasme en el corazón de cada uno y podamos agradecer al Señor la misericordia que ha querido manifestar en Cristo resucitado. Amén. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica, que ponía en común todos sus bienes, y con un solo corazón y una sola alma, oremos los unos por los otros al Señor, diciendo: envíanos, Señor, tu Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu. Por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos. Oremos. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Por nuestros hermanos enfermos, especialmente por los que se han contagiado del COVID-19, para que experimenten el consuelo maternal de la Santísima Virgen de Guadalupe. Oremos. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Por los médicos, enfermeras y los que atienden o cuidan de los enfermos, para que, imitando a Santa María de Guadalupe, que atendió a Juan Bernardino, sigan siendo ejemplo de caridad cristiana. Oremos. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Para que, por los que han muerto a consecuencias del COVID-19, que Dios en su infinita misericordia los tenga en su reino, así también por sus familiares, para que nuestra Madre Santísima de Guadalupe los reconforte en su dolor. Oremos. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Pidamos por el eterno descanso de Alfonso Rubio Solar a su 24 aniversario de fallecimiento. Oremos. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de la fiesta de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María de Guadalupe, concédenos abundantemente los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones al recibir en oblación este sacrificio espiritual. Conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Dios del universo. Llenos estamos el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sin igual,
mejor semilla nunca habrá, fue Dios quien la plantó. La hija predilecta así termina en costra vacía. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae la buena nueva. En tierra árida surgió milagro del rosal. La rosa culminó su fe con una imagen celestial. Hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae la buena nueva. De pie. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y sus hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. En la alegría del Señor, vayan en paz. Reverencia al altar, reverencia a la Santísima Virgen.